El color verde prima en la obra de Alexander Lovaina porque, según él, sobre todo porque yo lo consigo como el color de la retórica política, y es una obra que se impregna mucho de la realidad, de las vallas, de las gráficas, de los carteles que encontramos en nuestra sociedad. Entonces yo lo que hago es sacarlo del medio, de la calle, y llevarlo a la galería. Por eso de algún modo la obra tiene esa fuerte carga de retórica política. Exponer en Matanzas luego de más de una década significa mucho para el pintor holguinero que reside actualmente en la ciudad de Los Puentes. La nueva relación es un título bastante abierto que remite a muchas cosas. Sobre todo la gente lo ha tomado por la misma iconografía de la obra con la relación Cuba-Estados Unidos, lo cual no está mal. Parte de la exposición, algunas piezas tratan el tema, pero no se queda ahí. Rebasa relaciones de todo tipo, sobre todo artísticas, mi deuda con la historia del arte o mi diálogo con la historia del arte más bien. Creo que todo está yendo muy bien. A este principio de año hay muchos proyectos. Proyecto para marzo en Brasil, para septiembre en Nueva York. Afortunadamente, gracias a esta nueva relación, he conocido artistas norteamericanos que han venido a nuestra ciudad. Le ha gustado mi obra, se han interesado en la obra y me han hecho propuestas que espero que finalmente se puedan realizar. La nueva relación, título de la muestra que permanecerá hasta febrero en la Galería Pedro Esquerré, contiene una veintena de obras agrupadas en cuatro series tituladas Fervor de Cuba, Seducción y Poder, De la Seducción del Poder y Cuba Búnker. Todas en acrílico con cartulina o telas. En Matanzas, Ana Valdés Portillo, Noticiero Cultural.